Acá, Lee, Mónica, Leonor, un placer para mí tenerlos. Great sabiendo que estamos muy here. Cerca de tener el evento de Lee, Mónica y Peggy en Argentina en octubre, 11, 12 y 13 de octubre. Great pleasure to have you here, Lee and Mónica and Leonor, knowing that we will have this event in October with you, with Mónica and Lee online and Peggy in person. Quería preguntarles antes que nada por un tema fuera del evento que tiene que ver con el alma, con la vida y con la muerte, ¿no? Before anything, acuérdate que tienes que parar, ¿okay? Sí. Before anything, I would like to ask you about a subject which is maybe not included in the event, but it has to do with the soul and death. ¿Sí? ¿Sigue otro poquito? Entonces, un hombre nace, muere, ¿y después qué pasa? A person is born, dies, and what happens next? ¿Esa es la pregunta ya? Esa es la pregunta, sí, sí. Okay, that's the first question. A person is born, dies, and what happens next? You know, Cryon has talked about this a lot. Cryon ha hablado de esto mucho. And it's not as you ask. Y no es tal como tú lo preguntas. Life and death is simply an interruption of the soul. La vida y la muerte son simplemente como unos pasos del alma. We see it as everything. Nosotros lo vemos como si fuera todo. But the soul sees it as a bump in the road. El alma lo ve como un bache en el camino. We come in with this beautiful soul. We have it with us when we're here. Nosotros llegamos aquí a esta tierra con esta bellísima alma y la tenemos aquí cuando estamos aquí. But that's not what we're taught. Pero eso no es lo que se nos enseña. We're taught that the soul is something in the other side of the veil somewhere, perhaps in heaven. Se nos enseña que el alma es algo que está al otro lado del velo, quizás por allá en el cielo. And somehow we split from that and we live a life and we die and then we go back. Y que de alguna manera nos separamos de esa alma, venimos acá, vivimos y luego regresamos. Cryon has talked to us about that. He said it's a very linear idea. Cryon ha hablado de eso y dice que esa es una idea muy lineal. Your soul is actually with you here on the planet. Tu alma de hecho está aquí contigo en el planeta. You know, that is actually something we read about in history. De hecho, esto es algo sobre lo cual leemos en la historia. In nautical terms, when you have a number of people on a ship, it's souls on board. En términos náuticos, cuando se tiene un número de personas en un barco, en un bote, siempre se habla de cuántas almas hay en este barco. So we simply return to the home. We return to our soul at death. Sí. Okay, entonces simplemente a la muerte regresamos a casa, al hogar. But that is the linear short answer. Pero esa es una respuesta corta, lineal. The bigger answer is that magnificent thing, which is our soul, is... La respuesta grande es que eso magnificente que es nuestra alma... is something that comes in with us and begs us to find it. Es algo que llega con nosotros y siempre nos está rogando que la encontremos. Even while we're here. Incluso mientras estamos aquí. Because there's so much of a bigger truth there. Porque hay tanto de una verdad más grande allí en esa alma. And that's why so many people don't fear death. Y es por eso que tantas personas no le temen a la muerte. They understand the circle of life. They're going home. Comprenden el círculo de la vida, comprenden que regresan a casa, al hogar. And that home does not include any judgment or punishment. Y ese hogar no incluye ningún juicio ni ningún castigo. Soul is one of the most beautiful parts of a human being. El alma es una de las partes más bellas de un ser humano. So that's my answer for that one. Short answer. Esa es mi respuesta corta a tu pregunta. Sí, yo quería saber un poco esto de los contratos sálmicos, ¿no? Porque a veces tenemos historias, tenemos una vida y al final de la vida dicen, uy, la vida difícil que tuvo, y bueno, pero fue la vida que vos elegiste. ¿Cómo es eso?
He wants to know something about these soul contracts, because sometimes it seems that we come here, we have a very difficult life, apparently we can do nothing about it. So how is that? That is completely misinformation, first. Esa es una información completamente equivocada, en primer lugar. This is the way it feels. Es así como se siente. You cannot deny that it feels that way. No se puede negar que se siente así. But again, we're in a world filled with things we have to do. Pero de nuevo, estamos en un mundo lleno de cosas que tenemos que hacer. And in the human world, we do contracts, and we have failures and things of this nature. Y en el mundo humano, nosotros hacemos contratos y tenemos fracasos y muchas otras cosas. You have to understand, when you come into this planet, what drives you to do what you do. Hay que comprender cuando venimos a este planeta, qué es lo que nos impulsa o lo que nos direcciona a hacer lo que hacemos. There's two energies that are very ancient. One's called karma, and one called past life energy. Hay dos energías muy antiguas, una de ellas llamada el karma y otra llamada la energía de las vidas pasadas. And that controls what you want to do when you get here. Y eso controla lo que tú quieres hacer cuando llegas aquí a la Tierra. I want to give you some things that might show you what I'm talking about. Voy a contarte algunas cosas que quizás muestren de lo que estoy hablando. I don't know how many of you have children watching this, but many of you. No sé cuántos de ustedes tienen niños mirando esto, pero quizás muchos de ustedes sí los tienen. It's such a common thing. Two parents have two children. Es algo tan común. Dos padres tienen dos hijos. Those children are exactly from those two parents. They have the mother's and father's DNA. Y esos dos niños o hijos son exactamente de los dos padres, tienen el mismo ADN, tienen el ADN del padre y de la madre. Let's make it simple. Let's say they're both boys. Y hagámoslo sencillo, digamos que los dos son hombres. And one boy is perfect. He does everything right, and the other boy does everything wrong. Y uno de los niños es perfecto, hace todo bien, y el otro lo hace todo mal. One boy is difficult from the time he arrives, he's crying all the time, he's difficult, horrible, and the other boy just sits there, yay! Un niño es difícil desde que nace, está siempre llorando, alegando, peleando, y el otro siempre está feliz, está todo bien. How is this possible when they have the same DNA from the same parents? ¿Cómo puede ser esto posible si tienen el mismo ADN de los dos padres? In other words, where did the difference come from? En otras palabras, ¿de dónde viene esa diferencia? One is probably an old soul and one is probably here for the first time. Probablemente uno de ellos es un alma antigua y probablemente el otro está aquí por primera vez. So it's karma and it's a past life that drives you to feel there's something you have to do. Entonces es el karma y las vidas pasadas lo que te impulsa, lo que te hace como sentir que tienes que hacer algo. And if you're an esoteric thinker, it becomes a contract. Y si eres un pensador esotérico, eso entonces lo llamas un contrato. I know I'm here for a reason, there's something, and some of you find it. This is what I have to do. Yo, por ejemplo, dices tú, yo sé que estoy aquí por una razón y tengo que encontrar aquello para lo que estoy. Here is Cryon's information. Esto es lo que dice Cryon. All of you grow and evolve at different levels. Todos ustedes crecen y evolucionan a diferentes niveles. What you feel in the first 20 years of your life, you can completely and totally change in the next 20. Lo que tú sientes los primeros años de tu vida, puedes cambiarlo completamente después. Are you ready for this statement? ¿Estás listo? ¿Están listos para este enunciado? There are no contracts. No hay contratos. You can rewrite them at any time you want. Puedes reescribirlos en el momento que quieras hacerlo. Let's say you awaken to a grander truth and you're on a different path. Don't feel like you're abandoning your contract. Digamos que estás en un cierto camino y de pronto te despiertas a una verdad más grande. No sientas que estás abandonando algo si cambias el camino. You just have something better to do. Simplemente has encontrado algo mejor para hacer. So I hope that gives you a better idea. You've never failed.
Espero que eso te dé una mejor idea. Nunca fracasas. And you can change your contract anytime. Y puedes cambiar tu contrato en cualquier momento. And sometimes they're not contracts at all. They're simply karma. Y algunas veces no son contratos para nada, son simplemente karma. Unfinished business from the last time you were here. Asuntos no terminados de la última vez que estuviste aquí. And sometimes they're obvious. You become artists and musicians and things like that. Y algunas veces es obvio, te conviertes en un artista o en un músico o algo así. But we're all very different. Some things happening to the sound? Yes. I know what it is. It was me. And that was my fault. We all evolved differently. Ah, todos evolucionamos de una manera diferente. Yes. So I'm hoping that's a good answer for you. Espero que esa sea una buena respuesta para ti. And bueno. I'd like to just address one other part of the question. Y quisiera abordar otra parte de la pregunta. Where you mentioned that some feel that they have a contract in a very terrible life. Cuando tú dices que algunos sienten que tienen un contrato y que este significa una vida muy terrible o muy difícil. Almost that they are a victim to their circumstance and this is their contract. Casi como que son una víctima de las circunstancias y que ese es su contrato. This is where Crian has said we have free choice in everything. Es aquí cuando Crian ha dicho que tenemos libre albedrío para todo. And the other thing Crian says is we did not come here to be a victim. Y lo otro que dice Crian es que no vinimos aquí para ser una víctima. And I want to really give you a story to help tell you why we are not victims. Y quiero contarte una historia para poder explicarte mejor por qué no somos víctimas. Yes, I understand terrible things can happen. Sí, yo comprendo que cosas terribles pueden sucederle a alguien en su vida. But we always have free choice when we become empowered to step into our soul connection. Pero todos tenemos libre albedrío cuando nos empoderamos para adentrarnos en la conexión con nuestra alma. And when we realize we have this connection with our soul and that our consciousness is powerful, y cuando nos demos cuenta que tenemos esa conexión con nuestra alma y que nuestra conciencia es poderosa, we have the ability to direct our consciousness to change our reality. Tenemos la habilidad de dirigir nuestra conciencia para que nuestra realidad cambie. Now, Crian describes this like a person who is in their boat in the ocean. Crian describe esto como una persona que está en su bote o en su barco en el océano. So let's say we have many people in many boats in the ocean. Digamos que tenemos muchas personas en muchos barcos en el océano. And we all start going our separate ways. Y todos comenzamos a ir en direcciones diferentes. Now, immediately, some have their boat taken to the most beautiful waters, safe, crystal clear, perfect weather. Entonces, algunos, su bote los va llevando a lugares bellísimos, de aguas claras, de aguas calmadas, azules, todo brillante, maravilloso. Whereas some other boats, they are in trouble. They're in a storm or they're headed for some rocks. Mientras que otros botes están en problemas, están en tormentas o se han estrellado, se pueden estrellar contra rocas. Now here is the magic part of being in control of your boat. Entonces, esto es lo mágico de estar en control, de tener el control de tu bote, de tu barco. When you have your hand on the mechanism for the rudder that steers your boat, cuando tienes tu mano en ese mecanismo que maneja, que direcciona en el timón del bote, que direcciona tu bote, you can steer your course through the obstacles. Puedes navegar o direccionar tu bote a través de los obstáculos. So how do we engage the ability to control and steer the boat?
¿Cómo nos comprometemos entonces o cómo logramos tener esa habilidad para manejar y direccionar el bote? This is getting in touch with the angel inside. Esto se hace contactando al ángel interior que tenemos. And with free choice, when we connect with the angel inside, the angel is steering, helping us steer the boat. Y en libre albedrío, cuando contactamos a ese ángel que tenemos en el interior, ese ángel ayuda a direccionar el barco. So it means you really cannot be a victim when you are able to recognize you can steer your own boat. Eso significa que realmente no puedes ser una víctima cuando tú reconoces que puedes manejar y direccionar tu propio bote. You can still have experiences that are traumatic. Aún así puedes tener experiencias que son traumáticas. But the true victim part is thinking there is nothing you can do. Pero la parte realmente que victimiza es que tú creas que no puedes hacer nada. So I hope that explains the victim mentality, and we did not come here to be a victim. Espero que eso aclare un poco eso, esa mentalidad de ser víctima y que no vinimos aquí a ser víctimas. Muchas gracias. Bueno, quería preguntarles por el cierre del ciclo de los miércoles de sanación, que yo he participado desde el primer año, no desde el primer día, pero a los pocos meses me sumé, y cómo es el cambio que se viene ahora. Okay, I want to ask you about the closing of Healing Wednesdays, in which I've participated since it started, and if you can tell us a little bit about what is going to happen now, how is it going to be now? Healing Wednesdays we've had for over 3 years. Hemos tenido el miércoles de sanación por más de 3 años, o cuatro años. My brain over here says it's 4 years. Mi cerebro aquí a mi lado dice que son cuatro. It was created during COVID. Fue creado durante el COVID. And people needed solace, peace, a place to, away from the news, all of that. Las personas necesitaban consuelo, paz y un lugar para alejarse de las noticias, todo eso. And so we have changed the format. Entonces hemos cambiado el formato. And the format now is, I would say, it meets better what people want today. Y el formato creo que ahora responde más a lo que las personas quieren hoy en día. More personal experiences. Más experiencias personales. So we used to come on the show and we'd have interviews with healers, helping people to know how to do things. En general lo que hacíamos era que traíamos invitados que hablaban y que le contaban a la gente sobre lo que se podía hacer. So now that interview section has been replaced with the experience section. Ahora esa sección de la entrevista será reemplazada por una sección de experiencial. So people will now come on, they'll still have the Cryon channel. Las personas llegarán, todavía habrá la canalización de Cryon. Circle of 12. El círculo del 12. Questions and answers, miracle moments, those are all still in the show. Preguntas y respuestas, momentos de milagro, todo eso continúa en el show. This is a 90-minute show. Now you'll also have that which is an experience with somebody, meditating or music or something that'll warm your heart. Este es un show de 90 minutos, entonces lo que tendremos ahora en lugar de la entrevista es una experiencia que puede ser música, meditación u otra práctica que el invitado pueda proporcionar. So we've made some adjustments that are, I would think, more personal and helpful for people today. Hemos hecho entonces unos ajustes que yo diría son más, ayudan más y son más útiles para las personas hoy en día. Pero crearon una muy sana costumbre, la de juntarnos todos los miércoles a la misma hora a estar juntos. But you created a very healthy behavior, the fact of getting together every Wednesday and having this community every Wednesday all together. Yes, los miércoles se han vuelto como sagrados, es un ritual que tenemos cada semana. Wednesdays are kind of sacred. It's like a ritual we have every week. And we will continue to have it every Wednesday. Mm-hmm.
Y continuaremos teniéndolo cada miércoles. And the expanded version is Wednesdays with Cryon. Y entonces esta versión expandida se llama Miércoles con Cryon. Because the idea is to move from more from the head to the heart. Porque la idea es ir más de la cabeza al corazón. So that we really embody the beautiful part of the soul that is starting to become more forward and present in our life. Para que realmente podamos como encarnar o sentir mucho más esa parte bellísima nuestra que es el alma y que está jugando un rol cada vez más en nuestra vida. And so we've been responding to what Cryon has been directing us to do. Entonces estamos respondiendo a lo que Cryon nos ha dicho que hagamos. To make it more expanded. Hacerlo más expansivo. To not just focus on healing. No solo focalizarnos en sanación. But to focus on a soul family gathering. Sino focalizarnos más como en una reunión de la familia de almas. And to have experiences that open the heart even more. Y tener experiencias que abran el corazón mucho más. So it's a new chapter emerging that I'm very excited for. Entonces es un nuevo capítulo que está emergiendo y yo estoy muy emocionada al respecto. Which has the beautiful foundation from Healing Wednesday. Tiene el bellísimo fundamento de los miércoles de sanación. And it just takes it to the next level. Y simplemente lo lleva a un siguiente nivel. And thank you for asking the question. Gracias por hacer la pregunta. Y hablando de sanación, quería hacer referencia a lo que fue la operación de Lee, que realmente marcó un precedente importante para los que teníamos alguna operación pendiente. Okay. Talking about healing, I want to talk a little bit about Lee's surgery, which really made an impact on some of us, which also had a surgery coming soon or close to us. ¿Qué quieres preguntar concretamente al respecto? Claro, que digamos todo lo que él dijo, explicó, nos puso a los demás que teníamos alguna ida pendiente al quirófano, nos pusimos en fila y fuimos. Realmente fue ejemplar lo que habló. Everything you said about the surgery kind of helped us, to all of us which were like on a queue for a surgery, to, you know, be to just go and do it. So fue muy bueno, Mm-hmm. Así que bueno, quería preguntarle a Mónica cómo vivió ese momento, que ella está siempre acompañando a Lee en todo esto. I want to ask Mónica, how did you live all this moment, this surgery, Lee's surgery, since you are always with him? In some ways I think it's harder being a caretaker. De alguna manera es más difícil ser un cuidador o cuidadora. Because when someone you love so much is going through something. Porque cuando alguien a quien tú amas tanto está pasando por algo difícil. It's easy to become a victim. Es fácil convertirse en una víctima. The victim says, I cannot do anything. La víctima te dice, no puedo hacer nada al respecto. And so this was a beautiful opportunity to completely embody everything we've been hearing about from Cryon. Entonces esta fue una maravillosa experiencia para realmente encarnar y vivir todo lo que hemos venido escuchando y aprendiendo de Cryon. And Lee and I had the discussion together. Y Lee y yo estuvimos hablando juntos. The first thing we realized is that we wanted to tell our community. Lee y yo hablamos juntos y lo primero que comprendimos es que queríamos contarle a nuestra comunidad. Which actually is counter opposite to what people do who are in a public role. Eso es un poquito opuesto a lo que hacen en general las personas que están en un rol público o en el panorama público. And yet we realized that consciousness
And the power of prayer is powerful. Pero nos dimos cuenta que la conciencia y el poder de la oración es muy poderoso. And so by letting everybody know of the circumstances, this started a reaction of prayer and compassion and benevolence. Entonces, permitiendo que todos conocieran esto, esto inició una cadena de oración, de compasión y de benevolencia. And there is something so magical about going through an experience where you know so many others are with you wanting a benevolent outcome. Y hay algo tan mágico al atravesar una situación cuando tú sabes que hay tantos que están a tu lado y que quieren un resultado bueno, benevolente. And of course, you have to face fear that comes up. Y por supuesto tienes que enfrentar el miedo porque este llega. Even though we knew these surgeries are very successful, a pesar de que sabemos que estas cirugías son muy exitosas, there are people that have open heart surgery all the time. Que hay personas que tienen cirugía de corazón abierto todo el tiempo. Statistics are great. Las estadísticas son muy buenas, grandiosas. There's always that tiny little chance that it might not turn out how you hope. Pero siempre hay esa pequeña probabilidad de que las cosas no salgan como uno espera. And that's where I really had to know that spirit always has a plan and my soul has a plan. Ahí fue cuando yo realmente tuve que abordar o empoderarme de que espíritu tiene un plan, mi alma tiene un plan. Even if I don't know what it is, my soul knows what it is. Incluso si yo no sé qué es, mi alma sí sabe lo que es. Whenever I start to get too much concerned in the material world and where we are here in 3D, y cuando comienzo yo a preocuparme demasiado por lo que hay aquí en nuestro mundo material y en la tridimensionalidad, as soon as I start to meld more with the soul energy, I'm given a whole different perspective. Apenas yo comienzo a fundirme con la energía de mi alma, se me da una perspectiva completamente diferente. I've had many people close to me who have passed. He tenido muchas personas cercanas a mí que han muerto. And I have felt that they went before they were meant to go. Y yo sentí en ese momento que se habían ido antes de que tuvieran que irse o que debieran irse. The only thing that makes sense to me, lo único que hace sentido para mí, is when I realize that we are part of the plan of our soul. Lo único que hace sentido para mí es cuando comprendo que somos parte del plan de nuestra alma. And when we're in the plan of the soul, everything is always completely in divine order. Y cuando estamos en el plan del alma, todo está siempre completamente en orden divino. So I guess my lessons from the journey of Lee's experience with surgery. Entonces creo que mis lecciones aprendidas de todo esto de la cirugía de Lee is the importance of prayer. Es la importancia de la oración. The importance of community. La importancia de la comunidad. And the importance of melding with the plan of your soul. Y la importancia de fundirte con el plan de tu alma. Yeah. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar un poco del evento ahora en Argentina, 11, 12 y 13 de octubre de 2024. So, we're going to talk a little bit about the event in Argentina, 11, 12 and 13th of October this year. You know we're going to come to you online, like you see us now. Vamos a llegar a ustedes online, tal como nos están viendo ahorita. It's still us, we're still live. We just cannot make it to Argentina, so we're going to be with you the best we can. And somos nosotros, estamos, simplemente no estamos en vivo, pero simplemente porque no podemos llegar a Argentina. It's still crying, it's still live, it's still the same energy. Aún así es Cryon, está en vivo, es la misma energía. And we have things to teach for you.
Y tenemos cosas para enseñarles. We also have two things we're going to give in that particular conference that will not be recorded. También tenemos dos cosas en particular que serán dadas en esa conferencia y que no serán grabadas. So we're going to be very careful to tell the organizers that they cannot record this. Vamos a ser muy cuidadosos diciéndole a los organizadores que no podrán grabar esto. We're going to do something that is just for the participants. Vamos a hacer algo que será tan solo para los participantes. And it's something we don't need to actually be there in person to do. Es algo para lo cual no necesitamos realmente estar allá en persona para hacerlo. One is called the green mist. Una de ellas se llama la neblina verde. It's a healing scenario. Es un escenario de sanación. That Cryon has developed over the last year. Que Cryon ha desarrollado durante el último año. And when we do it in front of people or when we do it in a live seminar streaming. Cuando lo hacemos en frente de mucha gente o cuando lo hacemos también en frente de mucha gente en un seminario que está siendo transmitido. There's often very powerful results. Tiene resultados muy poderosos. And people tell us later what's going on. Y las personas nos cuentan más tarde lo que ha sucedido. So we're going to do that. Vamos a hacer eso entonces. And also we're going to do what we call the Circle of 12. Y también vamos a hacer el Círculo del 12. That's a name of another kind of program that Cryon put together where we have a journey into our own soul. Ese es el nombre de otro programa que Cryon organizó a través del cual hacemos un viaje a nuestra alma. And the reason we don't want this recorded, y la razón por la cual no queremos que esto se grabe, is because it's personal. Es porque es algo personal. It's an energy only for those in the audience. Es una energía solamente para aquellos en la audiencia. So, as we say on this program, there's no replay. Tal como lo decimos en este programa, no habrá repetición de estas dos partes. It's only going to happen once for those who participate. Solamente sucederá una vez para aquellos que participen. Monica, do you have anything else you'd like to say? Mónica, ¿quisieras decir algo más? Yes, the Cryon channels, of course, will be given after. Habrá, por supuesto, canalizaciones de Cryon. Habrá canalizaciones de Cryon, por supuesto. And we've done a few live events now. Y hemos hecho algunos eventos en vivo ahora, recientemente. Where Cryon gave us the same instructions. En los que Cryon nos dio las mismas instrucciones. To release the Cryon channels. Liberar las canalizaciones de Cryon. And to keep the green mist and circle of 12 just for those in the room. O sea, liberar para todos las canalizaciones de Cryon, pero reservar el círculo del 12 y la neblina verde tan solo para los que están en la audiencia. And so we're simply following what Cryon wants. And I think it's because there's a more potent energy that Cryon develops for a specific group. Entonces simplemente estamos haciendo lo que Cryon nos indica hacer y yo creo que es porque se desarrolla o se genera una energía muy especial cuando que Cryon desarrolla solo para los que están en el grupo presente. And I always love how Cryon already knows who's going to be there. Y a mí me encanta saber, o yo sé que Cryon siempre sabe quién va a estar allí. Even if you're sitting there thinking, do I go to the event? Do I not go to the event? Incluso si estás ahí sentado diciendo, ¿será que voy al evento o será que no voy? Cryon ya sabe si estarás allí. Yeah, Cryon already knows. Cryon ya lo sabe. So, hopefully you'll be there. Entonces, esperemos, ojalá, que estés allá presente. Sí, y para la gente que quiera anotarse, lo tiene que hacer únicamente por mail, cryonargentina2024@gmail.com. cryonargentina2024@gmail.com. Okay, he's just translating the instructions for registering. Entonces, eso no lo traduzco porque ya lo dijiste en español. Bueno, lo que queda entonces es si podemos hacer una
una canalización, un mensaje para la Argentina, para que nos preparemos para este gran momento del 11, 12 y 13 de octubre. Va a estar también Peggy Fénix Dubrow, que también es muy amada por muchos argentinos también, y yo estoy terminando de escribir el libro sobre la biografía de Peggy y la EMF Balancing Technique. Ok, para un momento, porque si no, no puedo traducir. Sí, sí, sí. Ok, so what we'd like to have now is a channeling, which might maybe might give us some orientation regarding this event, regarding Argentina. This is an event where Peggy will also be present. Peggy is very loved by the Argentinians. And I'm also writing a book, which, well, I didn't let him finish because it was too long. Okay, entonces va a comenzar la canalización. Bueno, perfecto. So I invite everyone watching this now. Invito a todos los que están viendo esto ahorita. To simply close their eyes and drop into the area of their heart. A que simplemente cierren sus ojos y se adentren en el área de su corazón. Release any tension within your body, relax. Liberen cualquier tensión en su cuerpo, relájense. And let us collectively ask a question. Y colectivamente hagamos una pregunta. Dear Cryon, what is it you wish us to know? Querido Cryon, ¿qué es lo que tú quieres que sepamos? Greetings, dear ones. I'm Cryon of Magnetic Service. Saludos, queridos míos. Soy Cryon del Servicio Magnético. It is so interesting that these days things change for you. Es tan interesante que en estos días las cosas cambian para ustedes. The way you communicate. La manera como se comunican. So much of that which they call social media is now here. Tanto de eso que llaman las redes sociales está ahora aquí. It has to do with a greater idea of how many can be reached with one message. Y tiene que ver con una idea mucho más grande de los muchos a los que puede llegar un mensaje. But what some have found out is there's something else. Pero lo que otros han averiguado es que hay algo más. When my partner decided to do all of these things online, cuando mi socio decidió hacer todas estas cosas online, to answer to the issue of COVID, para responder al problema del COVID, he quickly found out something. Él muy pronto averiguó algo. Along with his picture and his voice and his video, además de su foto, de su video y de su voz, it's possible to transmit love. Es posible transmitir amor. It's possible to transmit healing. Es posible transmitir sanación. This has always been the way of it, dear one. Siempre ha sido así, queridos míos. And there are those who've discovered it. Y hay quienes lo descubrieron. And part of this meeting that I've asked my partner to put together, y parte de esta reunión que yo le he pedido a mi socio que organice, does not allow the physical Lee and Monica to be there. No permite que Lee y Monica en físico estén allí. But it allows all the rest to be there. Pero permite que todo el resto esté allí. Listen. Escuchen. The teaching, the compassion, la enseñanza, the kindness, la bondad, all that which is the love of Spirit of God, todo eso que es el amor de Espíritu de Dios, is transmittable to you. Es transmisible a todos ustedes. And there is the idea that it isn't because we're not there in person. Y está esa idea de que no es posible porque no estamos allá en persona.
I hope I can prove it to you right now. Espero que pueda probárselos en este momento. I know who you are. Yo sé quién eres tú. I see your eyes on us now. Veo tus ojos sobre nosotros en este momento. I want you to feel the love that I'm sending to you right now. Quiero que sientas el amor que estoy enviando a ti en este momento. I know of your situation. Conozco tu situación. I know of your joys. Conozco tus alegrías. I know of your sorrow. Conozco tus tristezas. And I'm going to ask you to allow the spirit that is in me, Kryon, to hug you now. Y voy a pedirte que permitas que ese espíritu que hay en mí, Kryon, en este momento, te abrace. And to hold you close. Y te sostenga muy cerca, te abrace muy cerca. At this minute, I'm as much Argentinian as you are. En este momento, soy tan argentino como tú. We hug each other in our country, Argentina, don't we? Nos abrazamos los unos a los otros en nuestro país, Argentina, ¿no es así? We transfer love to one another. Transmitimos, transferimos amor del uno al otro, ¿no es así? Some Argentinians call me Uncle Kryon. Algunos argentinos me llaman Tío Kryon. I am your family. Yo soy tu familia. And I want you to understand that. Y quiero que comprendas eso. And I'm ready to give you love. Y estoy listo para darte amor. Healing. Sanación, salud. And the wisdom of the teaching I will give to my partner. Y la sabiduría de la enseñanza que le daré a mi socio. And it's going to come right into that room where all of you are sitting. Y va a llegar a ese salón en el que todos ustedes estarán sentados. But for now, pero por ahora, I know who's watching. Yo sé quién está mirando. So let me continue to send you love and hug you right now. Entonces, déjame continuar enviándote amor y abrazándote en este momento. Everything is solvable. Todo puede resolverse. With the love of spirit. Con el amor de espíritu. If you listen to that, si escuchas eso, more compassion and kindness on this planet will come to you. Más compasión y más bondad en este planeta llegará a ti. And solutions. Y soluciones. For everything in front of you. Para todo lo que está frente a ti. If you'll simply stop and allow it. Si simplemente te detienes y lo permites. Will you do that with me right now? ¿Lo harás conmigo en este momento? I know who you are. Yo sé quién eres tú. I want you to feel this. Quiero que sientas esto. It's coming through the wires, if you want to say that. Está llegando a través de los cables, si así quieres decirlo. Coming through the air, if you want to say that. Llegando a través del aire, si así quieres decirlo. It's instant for you. Es instantáneo para ti. Oh, one of you right now watching this is feeling a healing that's going on. Uno de ustedes que está viendo en este momento, wow, está sintiendo la sanación. I know who you are. Yo sé quién eres tú. And I want you to report back to these who have made this program so they will know about it too. Y quiero que se lo reporte a quienes hicieron este programa para que ellos también sepan de este hecho. Love is powerful. El amor es poderoso. You are powerful. Tú eres poderoso. I just wanted to let you know about these things. Solamente quería dejarte saber estas cosas. I will be seeing you again. Estaré viéndote de nuevo. And so it is. Y así es. Bueno, acá estamos de nuevo y inflado de amor estoy. Here we are again and I am full with love. Sí, realmente es así. Quería... Tengo un deseo que es...
complicado o complejo, me gustaría poder escribir un libro sobre el mensaje de Crayon. I have a wish which I know is complicated and difficult. I would like to write a book about Crayon's message. Hay gente que se acerca ahora y encuentra cosas, empieza a escuchar cualquier canalización, pero quiere saber más y más y más. There's people that come and maybe they listen to one channeling, but they want to know more and more and more. Y habría que hacer como un manual básico de estos 36 años, ¿no? Así lo más interesante de todo. It would be great, like, to have a handbook of these last 36 years and the most interesting and important parts of all these messages and learning teachings. En el programa de radio, por ejemplo, hicimos todas las parábolas una por una, y ahora estamos haciendo el viaje a casa, y tiene mucha atención por parte del público esto. In our radio program, we've done all the parables of Crayon one by one, and now we're doing the journey home. And there's a lot of people that are interested. Gente que se entera de Crayon por primera vez. People that find out about Crayon for the first time. You should write that book. Deberías escribir ese libro, te dice Lee. Claro, pero me gustaría poder contar con ellos para ir chequeando así información y tener, digamos, como ciertos parámetros, ¿no? He would like to count on you, like to check for the information and to have some sort of parameters or reference for the book. You know, when I met Monica, this was her goal. She wrote, she's written 4 books. And cuando yo conocí a Mónica, este era su trabajo. Ella ha escrito 4 libros. But they were specifically about certain subjects. Eran específicos, esos libros son específicos sobre ciertos temas. They were not a history of the 35 years or so. No era una historia de los 36 años o 36 y pico. Between the two of us, Monica and I could guide you in different directions, but you should Entre Mónica y yo podríamos guiarte en diferentes direcciones. And because you would be doing it in Spanish, y como lo harías en español, as your original language, como es tu lenguaje original, it would be very impactful. Sería muy impactante. We'll help you in any way we can. Te ayudaremos de la manera que consideres que podamos hacerlo. Mónica, que es un poco como la ordenadora de todo, a mí me parece que podría trabajar mucho con ella en lo posible. I think since Monica is like the archivist and the one that organizes all the information, it would be great to be able to work with her. And of course with you also. I just want a signed copy of your book when you're done. Y por favor, él lo que quiere es una copia firmada de tu libro cuando lo termines. Bueno, lo tendrá. También quisiera que fuera un libro multimedia, que tenga, incluya canalizaciones directamente, que no todo sea escrito. Hoy no hay tanto interés por leer tanto, y es más por escuchar o ver videos. He would also like for it to be like a multimedia book, you know, where channelings can also be there, since people are now more interested in listening than in reading. This is where they would probably hear your voice more than anybody's, Leonor. Entonces, escucharán tu voz más que todo, pero ¿lo piensas hacer todo en audio el libro o también escribir? No, canalizaciones de Crayon. Channeling. En vez de citarla, tener el link directamente oficial. Instead of just referencing a channeling, he would like to have the link to where this channeling is so that the person can listen to it. I know. And when they listen in Spanish, they will hear your voice because you are the one who has translated all the Crayon channels in audio. Oh, you mean me. Okay, yay! I thought you were saying, okay, lo que dice el que sí, que él entiende, que lo que dice es que cuando se ponga ese link, escucharán mi voz porque yo soy la que he traducido
los... Claro, claro, sí, sí. Vas a ser la estrella del libro, la vedette del libro. He says, I'm going to be the star or the vedette of the book. That's correct. It's crying. Yes, right. Así que bueno, nos tenemos que ir despidiendo. Para mí es mortal esto, tener que cortar acá, pero el último mensaje que quieran dar así para este octubre 2024. We're going to have to say goodbye. For me, it's very sad, and he says mortal, like death penalty. Quiero matar. Say goodbye, oh. But can I share something personal with you, Alberto? Que si puede compartir algo personal contigo, Alberto. Sí, claro. Of course. I think I am just as disappointed as those in Argentina that we can't physically be there. Mónica dice que ya está igualmente decepcionada, tal como están los argentinos, por el hecho de no poder estar allí personalmente, físicamente. There is nothing I love more than being with family. No hay nada que me guste más y que yo ame más que estar con mi familia, con la familia. And we have come to love South America so much. Y amamos tanto a Sudamérica. We love hugging with the Argentinians. Nos encanta abrazar a los argentinos. You still hold the record for the largest number of staff at a Cryon family dinner. Ustedes todavía tienen el récord de la mayor cantidad de gente en un evento de Cryon. And of course I love a good Malbec. Y por supuesto que también me gusta un buen Malbec. So I'm very jealous that Peggy is going to be there hugging all of you. Estoy muy celosa porque Peggy va a estar allá y podrá abrazarles, sí, a todos ustedes. But the transmission from Cryon just now was powerful. Pero la transmisión de Cryon en este momento, la canalización, fue muy poderosa. And the organizer who is behind this, Guillermo Urbaneja. Y el organizador que está detrás de todo esto, Guillermo Urbaneja. I know the event is in good hands. Yo sé que el evento está en muy buenas manos. When we first shared with Guillermo that we couldn't physically be there. Cuando le dijimos a Guillermo por primera vez que no podríamos estar allí físicamente. It was the hardest conversation I had to have. Fue la conversación más difícil que yo he tenido con Guillermo. And yet, this beautiful Argentinian balanced man. Y sin embargo, este bellísimo y valioso hombre argentino. His response was, oh, Uncle Cryon has a challenge for me. Dijo, oh, el tío Cryon tiene un desafío para mí. And so I knew straight away that we had the right energy behind creating this event. Entonces yo supe en ese momento que teníamos la energía correcta detrás de este evento. So trust me that I say I miss you all so much, but I'm going to enjoy seeing you all when we do this as a live broadcast. Entonces, confíen en mí cuando yo digo que los voy a extrañar mucho, pero también que estaremos con todos ustedes cuando estemos en esta transmisión en vivo. I know what it means like to be an Argentinian, to touch and hug and feel. Yo sé lo que significa para los argentinos estar en contacto físico, abrazar, tocar y sentir. There's nothing like it. No hay nada como eso. But honestly, let our hearts and our love and compassion transmit the energy to you from us here. Pero permitamos y permítanos que nuestros corazones transmitan el amor y la energía a todos. Yeah, thank you. Gracias. En esta etapa online que se ha abierto, realmente todo eso se está transmitiendo también. Es increíble, pero simplemente estando detrás de una pantalla, podemos recibir todo ese amor que nos quieren transmitir. Por supuesto, sería mucho mejor poder hacerlo personalmente, pero ese amor les puedo asegurar que se transmite. Okay, he's saying that I'm sure, and it is so, that through this online transmission, we can feel all this love.
Of course, we would love to have you here and being able to hug you physically, but we are certain that all this love, compassion, and beauty can be transmitted online. We bueno, agree. Acá nos despedimos, entonces. Yeah. Si quiere decir algo más, Lee. Lee, do you want to say anything else or? No, I always want to say something else, but I so appreciate all of you and wish I was there in person, but I'm going to feel you. I always do when we show up with some kind of a live crowd, even on the screen. So to us, it's still live, it's still very, very personal. I look forward to it. Sí, que él siempre le encanta decir más cosas, pero que lo que quiere reiterar es que cuando él está online con una audiencia que está en vivo en algún lugar, pues personalmente, él siempre puede sentir la energía de la audiencia y sentir también que la energía de él y de Cryon pasa a la audiencia. Entonces, eso es lo que él quiere decir. Mm. Bueno, gracias. Con esto nos vamos. Un Thank placer. You very much. Y we será hasta la próxima. And until the next time. Gracias por todo. Un besito y abrazos. Gracias. Abrazos. ¿Te gustaría conservar este programa? Puedes descargarlo desde ondemand.com.ar.